Pensión 65 llegó hasta el centro poblado de Juncal, en el distrito puneño de San Antonio de Esquilache, localidad considerada como una de las más pobres del país según cifras oficiales. Los adultos mayores en pobreza extrema recibieron su pensión de 250 soles a través de la modalidad de transportadora de caudales, gracias a las coordinaciones del Banco de la Nación. La directora ejecutiva del programa social, Norma Vidal, supervisó el pago a los 116 usuarios de Pensión 65 en este distrito y dejó este mensaje. Y que claro, ahora lo que nos interesa es que estén bien atendidos, saludables, felices y con una atención del Estado cada vez más cercana a ustedes. Además de los 250 soles que reciben cada dos meses, los usuarios de Pensión 65 pueden acceder a los servicios de salud del Estado, todo de manera gratuita. En esta ocasión, los adultos mayores de San Antonio de Esquilache fueron atendidos por médicos del Ministerio de Salud, la Policía Nacional y el Ejército en las especialidades de oftalmología, nutrición, odontología, psicología y otras más. El recibimiento de las autoridades de Pensión 65 fue muy cálido y en medio de mucho entusiasmo, pese al frío en esta zona del Altiplano y de los 4.500 metros sobre el nivel del mar en los que se ubica esta localidad. Las autoridades locales recordaron que es la primera vez que funcionarios del Estado llegan hasta San Antonio de Esquilache, lo cual demuestra la firme decisión del gobierno por hacer que los peruanos más pobres y las comunidades más alejadas sientan que la inclusión social es una realidad. La directora ejecutiva de Pensión 65 aseguró que este programa social trabaja constantemente en mejorar la calidad de sus procesos de afiliación y transferencia monetaria, así como en la atención a sus usuarios que en Puno llegan a 40.721 y en todo el Perú son 253.661.